tarde. Jueves 11 de abril, cuando son las 5:30, empezamos en vivo, en directo para usted. ¿Cómo está mi querido Pedro? Feliz, contento de estar contigo trabajando, me encanta. Te amo, Pedrito. ¿Hagamos nuestra conexión? Ya. Bueno, hoy día vamos a pensar en el rayo dorado que está en nuestro corazón. Así que ese rayo se va a ir expandiendo. Pensemos en las personas que están enfermas, en las personas que están sufriendo, y enviemos todo ese rayo dorado para que se sientan acompañadas, a todos nuestros familiares, a toda la gente de nuestra cuadra, y así enviamos amor, luz, esperanza a todo Chile y a toda la humanidad. Amén, amén. Ahí está el arcángel Rafael. Sí. El de la sanación. El color verde. Si usted tiene a alguien que está enfermo o usted se siente un poco enfermo, también le pide al arcángel Rafael y al rayo verde que lo rodee. Perfecto, mi Pedrito. Hoy día tenemos un programa maravilloso. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre el Feng Shui. Tenemos a nuestra experta de Feng Shui. La vamos a saludar. Hola, Lucía. Qué rico verte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verlos. ¿Qué tal, Lucía? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Cuéntanos cortitamente. Hoy día vamos a hablar acerca de las curas en el Feng Shui, que son los elementos con los cuales el Feng Shuista hace la armonización de las casas y que son una amplia gama. Pueden ser objetos, pueden ser colores, puede ser decoración, cuadro, etcétera, etcétera. Campanas. Entonces quisiera como ordenar un poquito los tipos de curas y también los usos. Y dónde ubicarlos en la casa, ¿no? Ok, sí. Qué buen tema, Lucía, y además que eso de ordenar por tipo nos va a aclarar mucho y va a romper muchos mitos que tenemos en la cabeza. Un tremendo tema hoy día, Pedrito, así que espero en un poquito, Lucía Boero, maestra de Feng Shui, está su Instagram para que la sigan y puedan ir aprendiendo sobre viento y agua, _ Feng Shui. Sobre esta técnica milenaria que viene desde la China. Vamos a lo que todo el mundo espera. Horóscopo diario, ya que dura 24 horas su energía, nos rige 24 horas. Vamos a ver cómo se viene hoy día para el signo de Aries. ¿Cómo van a estar los Aries hoy día, Pedrito? Hoy día los Aries están haciendo ritos. Esta es una carta especial que viene en este mazo, que se llaman los ritos y las velas. Hoy día encienda velas, conéctese con su sacerdotisa interior, con su alma, y haga un rito para poner todo el corazón en lo que usted desea y anhela. Maravilloso. Mensaje para ti, Aries. Hoy activa tu poder interior, porque uno es muy poderoso y a veces no se da cuenta. Activa tu poder. Activa tu poder, Aries, ya que usamos poco en nuestro poder interior, le tenemos poca fe. Así que también activa la fe, que es parte del poder. ¿Cómo se viene mi pellito? ¿Qué se le cayó? La carta. Para nosotros los taurinos. Bueno, para Tauros viene la reina de copas. Es un día para el amor. Qué rico. El amor incondicional, de amistad. El amor del bueno. Del bueno. Y también para recibir. Porque los Tauros son muy generosos, pero también tienen que saber recibir. Y recibir de la vida esta copa que se va a llenar de bendiciones. Mensaje para ti, Tauro. Hoy una lluvia de bendiciones cae sobre ti. Recíbela con tus manitos así y agradece. Qué maravilloso mensaje, Pedrito. Y los amigos de Géminis que están ansiosos esperando su decreto. Géminis, hoy le ha salido el emperador. Ordene, decrete, concrete. Hay que ordenar. También enfóquese.
Es muy importante, así la energía no se va a disipar. Mensaje para Géminis. Usted puede concretar hoy todos esos planes que han estado así volando y que parece que no. Sí, usted hoy día los puede concretar y traerlos a la realidad. A los Géminis les gusta un poco, son como... Volátiles, ¿no? Sí. Y también de repente son un poco cambiantes. Entonces, ¿les cuesta mantener el foco en un objetivo? Es verdad. Por eso el emperador les dice, ordenen, concreten, enfoquen. Maravilloso, concrete, ordene y enfoque. ¿Y los Cáncer? ¿Cómo está el cangrejo del zodiaco? La reina de bastos. Ah, es fantástico. Toda esa fuerza que hay en usted, hoy día canalícela, ¿para qué? Para despertar toda la maravilla que usted es. Mírese al espejo y agradezca todo lo que ve ahí. Su fuerza, su cuerpo, sus ojos, su poder interior y por sobre todo esa capacidad que tienen los Cáncer de dar a luz proyectos. Uy. Mensaje para Cáncer. Muy bonitas son las emociones, pero también concretar, tener los pies bien puestos en la tierra es muy práctico para usted. Fantástico. ¿Sabe qué? Ese ejercicio que acaba de enseñar es maravilloso. Dígase palabras lindas, sí, mirándose al espejo. Claro. Mírese a los ojos y diga, yo, Francisca, soy hermosa, soy poderosa. Nos vemos lindos. Soy inteligente, puedo lograr todo lo que quiero. Y créaselo, porque de repente el merecimiento es un sentimiento que no es fácil de trabajar y que hay que trabajarlo, porque a veces sin saber no nos sentimos merecedores. Así es, Panchita. Nos vemos lindo en pantalla. Hermoso, po. Ya. ¿Sabe, Pedrito, cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos, Panchita? 25.800. Vamos a llegar a los 26.000 sí o sí de aquí a mañana, Pedrito. Gracias, Panchita, y gracias a todo el público. Gracias a nuestra comunidad que nos sigue, nos quiere, nos valora, porque este programa está hecho en equipo y está hecho para usted. Mucho amor. Exacto, y vamos a ir creciendo cada día más, porque somos muchos los que queremos trabajar el mundo interior. Somos seres imperfectos, yo no soy perfecta, pero... No, y menos yo. Nos queremos trabajar. Así es, queremos todos los días ser un poquito mejor persona. Exacto. ¿Y los amigos de Leo, Pedrito? ¿Cómo están los leones? Leo, yo les sugiero hoy día no enganchar en ninguna pelea, ninguna discusión. A todo diga, sí, claro, tiene toda la razón. No pelee, porque va a perder mucha energía. Ahorre su energía, póngala detrás, use solo lo necesario. Mensaje para Leo. Ustedes son los reyes del zodíaco, no tienen que demostrarle nada a nadie. Simplemente sea usted mismo, la reina y el rey del zodíaco. Maravilloso. ¿Qué significa esa carta que siempre me ha llamado la atención, Pedrito? El 9 de basto es que no gastes toda tu energía en una pelea, en una discusión, sino que más bien ahorra energía y mantente lúcido con un poquitito de energía sin enganchar ni tratar de tener la razón. De tranquilidad. Qué rico, mi pillito. Y los queridos Virgos, ¿cómo va a estar el día de hoy, entre hoy y mañana? Los Virgos están recuperando un equilibrio que pueden haber perdido por problemas económicos, problemas de salud, problemas sentimentales, pero están ya yendo hacia su mundo interior, meditando y reencontrándose con usted mismo. Con ellos mismos, maravilloso. Mensaje para Virgo. No pesque ni por ningún motivo, ningún pensamiento funesto, ni predicciones de miedo, ni negativas. Su mente solo luz, amor, esperanza y fe. Maravilloso, ya está viviendo aquí y ahora pura luz y amor. Así es. ¿Y los Libra, Pedrito, cómo va a estar el día de hoy para los Libras? Los Libras tienen un día atómico. Se están liberando de muchas cosas que ya no les sirven. Están haciendo explosión para quedarse con lo esencial, lo mejor y lo bueno. Mensaje para Libra. Ya. Ustedes tienen una balanza que mide, corta y mantiene la perfección de la vida. Úsela. Pese lo que sirve,
lo que no sirve, saque, lo corta con la espada. Mi Pedrito, la gente le tiene mucho miedo a la carta de la torre. La torre es una carta fabulosa. Expliquémosle un poco qué significa. Porque mira, Dios, la divinidad, manda este rayo que corta la cabeza de esta torre donde uno está encerrado. ¿Saben lo que significa la torre? La famosa seguridad que nos venden todo el día. Asegure su vida, asegure a los suyos, asegure su muerte, cómprese la tumba. Todo el rato nos están vendiendo seguridad. Pero la seguridad también es como una cárcel. Aquí, chao. Es verdad. Y la gente sale como en una especie de carnaval a obtener su libertad. Maravillosa la torre. Nuestros amigos de Scorpio, Pedrito, están esperando ansiosos para saber cómo está la energía de hoy. Escorpión tocó fondo. ¿Qué significa? Que ya de a poquito empieza a salir el sol, un nuevo amanecer, una nueva vida, una excelente carta, porque ya peor no se puede estar. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a estar todos los días un poquito mejor y vamos a recuperar nuestro estado luminoso. Mensaje para Escorpio. Todos los días hay luz, todos los días sale el sol. No se quede pegado en la noche. Amanezca. Qué lindo mensaje, Pedrito. Maravilloso. ¿Y los Sagitarios cómo van a estar? Sagitario tiene hoy día la sacerdotisa. Es un día para reflexionar en toda la fuerza espiritual que todos los seres humanos tenemos. Así que silencio lo más que pueda, meditación, tranquilidad y sobre todo observar. Muy importante mirar, 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 porque a través de los ojos también entra la sabiduría. Maravilloso. Una forma... mensaje. Mensaje para Sagitario. Hoy día su mundo interior brilla. Vaya él. Busque esa biblioteca que está en el alma. Ese salón dorado que está en el corazón. Vaya para allá. Hoy tenemos un programa maravilloso y muy entretenido, así que mándenos un video con sus preguntas al WhatsApp más 569-7488-6520. Pregunte específicamente lo que quiere, una pregunta por persona, o también puede mandarnos, si no quiere mandar video, nos manda su pregunta a nuestro Instagram, arroba Pedro y Pancha, que aquí estará Pedrito. O un audio. Un audio también. También muchos me han preguntado si pueden mandar audio, pero mande lo que quiera, porque aquí estará Pedro respondiéndole todas sus inquietudes. Muy importante preguntarle al tarot qué tengo que hacer yo, porque el tarot no hace las cosas por uno. Bien. Ya. Y también, como dijo la Panchita, enfocado, no preguntar por la salud, el dinero, el amor, la vecina, sí, la tía, la prima, no contesta nada. No podemos responder 7 preguntas en una. Exacto, toda la razón, mi pellito. Y los Capricornios, ¿cómo van a estar? Capricornio, que son tan calladitos y encerrados. Lúcidos, hoy día está la reina de espada, lúcido, inteligente, como son los Capricornios, sí, que tienen una mente brillante. Hoy día la reina de espada les va a dar buenas ideas y los va a alejar de las cosas que son, que no valen la pena. Que no valen la pena. Qué bueno. Mensaje para Capricornio. Ustedes son del signo de tierra. Aterricen sus cosas. Caminen un ratito a pie pelado. Conéctese con la naturaleza, porque puramente tampoco sirve. Sí. Patita pelada en la tierra para aterrizar. Y agota pensar tanto. Así es. ¿Y los acuarios, Pedrito? ¿Cómo van a estar los queridos acuarios? ¡Qué buena carta! Hoy día tienen el sol. Si ustedes miran la carta, es como un renacer. Este niño que viene en este caballo blanco le dice a los acuarios, todos los días uno puede volver a nacer. Todos los días uno puede recuperar la inocencia y el candor de un niño. Mensaje para Acuario, esa lucidez, esa creatividad, esa genialidad que usted tiene, jamás la pierda. Maravilloso. Ya saben los Acuarios, esta carta para ustedes dura 24 horas, así que disfruten del sol. Y los últimos del zodiaco, pero son los más sensibles, los Piscis. Bien, el mago. Todos los elementos sobre la mesa tienen hoy día los Piscis para crear
recrear todo lo que usted quiere. Este es un momento de magia. Tome su varita mágica y diga, sala cadulla, machica, ya, y listo para crear la realidad que usted quiere. Mensaje para Piscis. No se queden en lamento. Agradezca, baile, cante. Hoy día es un día brillante para usted. Ni una queja. No, sin queja, porque la queja y la excusa aleja la prosperidad. Ya lo saben, recordemos que este horóscopo dura 24 horas. Mándenos sus preguntas porque en el segundo bloque estaremos aprendiendo sobre las curas del Feng Shui con Lucía Boero. Maestra de Feng Shui, ahí está Lucía en pantalla. Muy amiga mía, muy querida. Exacto, así que vamos a aprender cómo hacer las curas en nuestro hogar, porque lo externo también rige lo interno y viceversa. Así que no se mueva por las pantallas de TVMás porque vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Pedro y Pancha. Y esta mujer sabia, Lucía Boero. Así buen rostro. Es. Muy bueno y muy buen amigo, muy querido. Qué rico, mi Pedro. Estamos con Lucía Boero, maestra de Feng Shui. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Panchita, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Muy bien y contento de verte. Cuéntanos, ¿qué vamos a aprender hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de las curas en el Feng Shui. Las curas se le llama a los remedios de Feng Shui. Es un nombre que usamos en Occidente, pero en realidad son los elementos de armonización. Entonces, para armonizar las energías de la casa, por ejemplo, para fortalecer y activar las energías positivas y para debilitar y limpiar las energías negativas, utilizamos diferentes objetos, colores, materiales, etcétera. ¿Sonidos? Y eso es lo que se llama y se entiende como curas. Claro. ¿Sonidos también? Sonidos, correcto. ¿Ok? Entonces, como hay muchísimas curas, sobre todo ahora que tenemos tanta información en las redes sociales, se me ocurrió ordenar un poquito esto. ¿Okay? ¡Qué bien! Primero, entonces comienzo con las curas simbólicas, que es lo más entretenido y lo más popular. Ya, dentro las que más se conocen. Las curas que yo llamo simbólicas, las que más se conocen, está por ejemplo los dragoncitos de la buena suerte, las moneditas chinas, el dragón. Que hay diferentes tipos, maravilloso porque es el año del dragón, así que Pedrito tiene que tener un dragón ahí al lado. Las moneditas que vienen de A3, de A8, de A6 con los nuditos rojos, moneditas que son símbolo de la prosperidad. Sí. El arbolito del dinero, el lucky bamboo, el elefantito en la puerta. Esos botecitos dorados que significan la platita también. Unas moneditas. Esos botecitos dorados en realidad son lingotes de oro. Antiguamente ¿de China, verdad? En vez de tener los lingotes cuadrados, hacían esa forma, entonces quedó como el símbolo de prosperidad. Del dinero. ¿Qué? Y el elefantito le estaba diciendo, pero el elefantito en realidad viene de la India, pero la gente hace una mezcla terrible de todos los objetos. Una pregunta que siempre me hacen y nunca sé responder. ¿El elefantito tiene que mirar para allá, para acá, para acá? ¿A dónde tiene que mirar el elefantito? ¿La trompa para abajo, para arriba? Bueno, mira, el elefantito primero viene de la India, no es netamente de Feng Shui chino, pero para mí el elefantito tiene que estar para adentro para que esté entrando la energía, bien, invitando a que se quede adentro de la casa. Ah, yo pienso igual. ¿Okay? Pero mucha gente me dice, no, tiene que mirar para afuera. No, lo digo yo, porque para afuera se va la energía. Claro, toda la razón. Es que dicen muchas cosas. Y lo muchas otro gracias. Que es súper popular y que en realidad se usa bastante es la ranita de tres patas. Ah, perfecto, sí. Con la monedita que tiene aquí. Yo la tengo. Y también estaba por acá. ¿Ok? Por ahí anda. Entonces, esa ranita normalmente se usa también en la puerta de entrada. Ah. ¿Ok? ¿Mirando para dónde? ¿Para dónde se mira la ranita? Lo que quiero explicar... Perdón.
Lo que quiero explicar es que todos estos objetos simbólicos, con todos estos objetos simbólicos que recién les mostré, que son muy entretenidos y muy populares, hay que hacer un trabajo mental. Entonces tienes que conocer el símbolo y hacer un trabajo ayudándote con visualizaciones, decretos, claro, ¿verdad? Decretos positivos. Porque si yo coloco la ranita en la puerta de entrada, porque a mí me gusta todo esto del Feng Shui, ya, y me compré una tremenda ranita. Muy ya, bien. A mí me puede hacer efecto porque yo estoy haciendo un trabajo mental con eso. Pero a lo mejor a mi marido, que no está ni ahí con la ranita ni con el Feng Shui, a lo mejor para él no tiene efecto. Los hombres nunca están ni ahí. Entonces, los objetos simbólicos, claro, para los objetos simbólicos hay que hacer un trabajo mental. La ranita normalmente en el día cuando te vas a trabajar queda con su cabecita y su boquita mirando hacia afuera porque va a buscar el dinero, y cuando tú en la noche o en la tarde llegas a tu casa la das vuelta hacia adentro para que guarde el dinero, y hay que hacer un trabajo mental con eso. Qué lindo, o sea, es como decretar, Lucía. Si uno decreta sin creer, no pasa nada. O llega y pone la ranita ahí y se queda ahí, no pasa nada. Uno tiene que estar trabajando con la ranita y con los símbolos de tu casa. ¿Ah? Exactamente, porque si tú pones la ranita ahí, entonces te olvidaste, está llena de polvo por ahí detrás en el arrimo, entonces nunca más la miraste. No. No sirve. Los objetos simbólicos son un ancla que me ayuda a enfocar mi energía, mi mente y mis emociones para producir un resultado positivo. Imagínate, buenísimo. ¿Qué? Bien, y ahora los dos. Ahora tengo que agregar la segunda parte, que son objetos que influyen, creas o no creas en ellos. ¿Ok? Entonces, tu segundo bloque me gusta un poquito más. El primer bloque, la verdad, es que yo no los uso mucho porque no, mi Feng Shui no está basado en un sistema de creencia. No está mal, no hacen mal. El que lo quiera poner, yo lo respeto. Pero a mí me gustan más estos objetos que voy a decirles ahora. Por ejemplo, ¿cuál es? El primero y súper popular. El cristalito facetado. Precioso. De Feng Shui, ¿verdad? El cristalito facetado de Feng Shui, que a mí me gusta, con geometría sagrada. Ah. El que quiera me consulta. Precioso. Entonces, los cristalitos. Yo lo tengo en la pieza de los niños y entra una luz maravillosa a veces. Exactamente. Entonces, el cristalito facetado de Feng Shui le inventan también muchos cuentos, pero en realidad es un objeto que activa el chi, mueve el chi, ilumina. La gracia del cristalito es cuando le da el rayo de sol y produce un arco iris tintineante hacia adentro. Por lo tanto, tienes que ponerlo cerca de la ventana, de tal manera que le dé la luz del sol directamente, ya sea en la mañana o en la tarde, para que produzca ese efecto. Entonces, exacto, es un activador, es un baño de arcoíris tintineante, y eso en el Feng Shui le llamamos, es un Shen Shi. Eso va a mover tu energía. ¿Okay? Lucía, ¿se puede poner más de un cristal? ¿Se puede poner, por ejemplo, en el living, en todas las habitaciones, por doquier, o no? Sí, mi amor, yo tengo en todas las ventanas, me encantan. Sí. Precioso, me encanta. Bueno, entonces, los cristalitos van a producir una activación energética y va a ayudar a purificar y activar el chi, sobre todo los espacios que tiene el chi muy estancado. Creas o no creas, no necesitas hacer un trabajo mental. Él está ahí haciendo su trabajo. Lucía, ¿qué es el chi estancado? Por ejemplo, ¿cuál sería un espacio que el chi está estancado? Chi estancado puede ser en espacios que están todo el tiempo con las ventanas cerradas, las cortinas cerradas y las puertas cerradas, y espacios que son muy oscuros. Eso es típico de un chi estancado. Por ejemplo, el ambiente pesado, claro. Entonces, cuando hacemos esta limpieza, justamente hablando de los closets, abrimos la puerta de los closets, ¿ok? Entonces, ¿estos cristalitos van a ayudar a despejar los espacios? Sí, correcto. Hay otra serie de objetos que me gustan porque también funcionan como ayudantes del Feng Shui. Por ejemplo, las lámparas de sal, que ayudan a producir los iones negativos, que en realidad son los
positivos para nosotros, claro. Por lo tanto también ha sido una limpieza, un mejoramiento energético. Los orgones, orgonita, que lo consigues muchas veces en ferias de artesanos, también ayudan a limpiar el ambiente, especialmente del exceso de electrónicos que tenemos. Ah, entonces, buenísimo. Uno en el velador, en la mesita de noche, ayuda a limpiar el dormitorio, ya que nos quedamos hasta tarde con la tele prendida, con el celular prendido. ¿Hay que prender la lámpara sal? Lucía, ¿hay que prender la lámpara sal o basta con que esté ahí nomás? No, mi amor, hay que prenderla. Ah. Hay que prenderla. Hay que prenderla las 24 horas. Claro, porque ahí salen los iones. Sí, exactamente. Lo haré. Sí, es un purificador constante. ¿Y el tercer tipo de cura? Ah, pero me faltan los aromas, que son los inciensos. Las plantas que tú creas o no creas. O sea, tú pones unas plantas y eso purifica el aire y te sube el ánimo, ¿o no? Porque nosotros necesitamos naturaleza. ¿Verdad? El verde. El sonido metálico va a purificar tu casa, creas o no creas. No importa. Porque va a purificar para todo. Porque para se mueve en el fondo. Ese es un gong. Excelente. Un gong, por ejemplo. ¿Recuerdan que les mostré la vez pasada los cuencos, los colgantes de tubitos, campanas de todo tipo? Si tienes en la puerta de entrada, pásale la manito que suene cada vez que tú entras. Entonces purifica ese chi, esa energía de la puerta. Bueno, y la geometría sagrada, que también va a armonizar tus espacios, ya sea de las casas o de ti mismo, positivamente. ¿Okay? Maravilla. Ya, entonces eso sería como la segunda parte. Ahí está el cubo de Metatron. Mira, aquí está mi cubo de Metatron. Ve aquí arriba. Entonces, aparte de eso, de diferentes objetos, está otra parte del Feng Shui, que es la que yo utilizo más en mis asesorías de Feng Shui. Una vez que yo calculo el mapa energético de esta casa en particular, entonces voy a hacer la armonización de los diferentes sectores y energías con los cinco elementos chinos. Entonces, los cinco elementos, porque así ordenaron los chinos en la metafísica china, en la medicina china, ordenaron el universo, es madera, que en el Feng Shui es las tonalidades de verde, las cosas que tú tengas de color verde, las plantas vivas, esa es madera fuerte y vigorosa, es una energía que tiene que ver con el crecimiento, con la determinación, con un poco también la ambición para salir adelante, el impulso. Después está el elemento fuego, que en tu casa van a ser todas las cosas que tú tengas en tonalidades de rojos, y también obviamente las velas, cuando las prendes, la cocina, la estufa, la bosca, todo eso tiene que ver con el elemento fuego. El elemento fuego irradia, es muy yang, es mucha vitalidad, los rojos que están asociados a la pasión, etcétera, etcétera, impulso. Después está el elemento tierra. El elemento tierra en el Feng Shui se representa a través de los amarillos y colores mostaza también. Y obviamente todas las cosas que son así como de ladrillo, de mármol, de piedras, cuarzos, las tierras de los maceteros, todo eso es el elemento tierra, que es el que da estabilidad, te ayuda a concretar. La tierra es la confianza, la prosperidad. Y después tenemos el elemento metal, perdón, que en el fondo la tierra es la prosperidad. No exactamente. Ah, ¿no? La prosperidad en una casa se va a trabajar primero buscando dónde está la energía de prosperidad, y luego puedes activarla, no exactamente con elemento tierra, que sería algo muy genérico. Se podría usar fuego y fuentes de agua, pero para eso hay que hacer primero un estudio de la casa, no es algo estándar. ¿Okay? Y el elemento metal es muy preciado entre los fenchubistas, son las tonalidades de blanco, plateados y dorados, y dentro del elemento metal está también lo que es el sonido metálico. ¿Okay? Entonces, por un lado, la casa que está
pintada de blanco, es muy luminosa, los espacios parecen más amplios, es muy fácil hacer la decoración porque combina con todo, pero además representa el elemento metal, que es como mucha claridad y que es un elemento muy amigable con las energías del Feng Shui y que es el elemento que usamos verdaderamente para debilitar y limpiar las energías más negativas del Feng Shui. Por eso es que el sonido metálico es la vibración metal y es muy utilizado y es un remedio muy efectivo. ¿Okay? Cada uno de estos cinco elementos se representa también por formas, colores y materiales y tienen sus ubicaciones dentro del Bagua, dentro de los ocho sectores de la casa. Y por último, el elemento agua. Aire. El elemento agua en colores son los azules y negro. Entonces, Pedro lo veo vestido de azul, elemento agua. Perfecto. Panchita, estás vestida de amarillo, tierra. Y amarillo mostaza, estás con tu elemento tierra. Y yo estoy vestida con una blusa blanca y además con unos adornos ahí dorados, muy metal. Metal. O sea, lo que para resumir, Lucía, hay curas que hay que uno las tiene que potenciar diariamente y que son los elefantes, el dragón, como los símbolos, la ranita y todo, que uno tiene que irlos trabajando. Y hay otras curas que te potencian sí o sí. Uno crea o no crea, que es la lámpara, las campanas, los cristales, el agua, la fuente de agua que corre. ¿Sí? ¿Está bien? Exacto. Entonces, sí, la fuente de agua es más allá de los cinco elementos. Mira, los cinco elementos, el agua son los colores azules y negros, formas ondulantes, en fin. Ya. Y la fuente de agua de verdad es más allá del elemento agua, viene del término Feng Shui, que significa viento y agua, como mi página web, viento y agua. Lucía, entonces, tengo muchas preguntas para ti. Han llegado un montón de preguntas, pero tenemos que ir a una pausa. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Pedro y Pancha. Regreso con Pedro y Pancha y estamos con Lucía Boero, que es especialista y maestra de Feng Shui. Oye, que nos hizo un orden en los elementos. Exacto. Que nos quedó clarísimo. Ya sabemos que hay elementos que hay que trabajarlo y estar uno trabajando en las creencias y otros que sí o sí nos van a regir por su energía. Yo tengo hartas lámparas de sal, pero nunca las prendo. No, hay que prenderlas, pues, Panchita, porque eso emana los fotones de luz, de sal. Oye, vamos a dar el Instagram, no, sí, ya lo han puesto. Ya. Un tema muy interesante, Lucía, que la gente está preguntando muchísimo y hay muchas preguntas para ti. Un amigo nos manda el siguiente video. Pedrito y Pancha, ¿cómo están? Quería preguntarles, ¿cómo puedo llenar de buena energía en mi casa? Normalmente se usan las plantas. ¿Qué me pueden decir de eso? Muy bien, vamos a dejar que nuestra querida Lucía le responda. Lucía. Para llenar de buena energía tu casa es lo que, para mí, lo mejor son los elementos que le estaba diciendo en el segundo nivel de elementos. O sea que son las plantas, el aromaterapia, los inciensos, el ventilar, las lámparas de sal, el sonido metálico, los cristales facetados, los orgones y la luz solar. Hay otro, la sal marina me gusta mucho cuando está muy cargada la casa, echar un puñadito en todos los rincones mantenerlo ahí por lo menos un día y una noche o varios días y luego barrer todo cuando está la casa que tú la sientes muy cargada. Me encanta. ¿Y qué hacemos con la sal que después la botamos, la echamos al water? Se bota. ¿A dónde? ¿A la basura o al agua? Al agua, preferiblemente. Perfecto. ¿Puede ser cualquier tipo de sal o tiene que ser la sal de mar? Sal marina. Sal marina. Sal natural. La sal de Cowie, la mejor. Perfecto. Sí, exacto, sí.
Y les quería comentar acerca de las fuentes de agua, que me preguntan siempre mucho, ¿ok? Lo que es las fuentes de agua, esa agüita que va en movimiento, que hay fuentes que se enchufan. Las piscinas y los acuarios, dentro del mundo del Feng Shui, es un activador y un acumulador de las energías, porque les decía, viene del nombre viento y agua, es que el chi fluye con el viento y es acumulado con el agua. Pero la fuente de agua, el agua, es inocente. El agua acumula cualquier energía, positiva o negativa. Es como los experimentos que hizo el señor japonés Masaru Emoto. Lo han dicho ustedes también. Si yo un vasito de agua le digo te odio, esa agua seguramente no va a hacer nada bueno de forma, para tu salud. No la hagas nunca usted. Agarra esa energía. Y cuando tú, Panchita, dices este es mi té de sanación, que me fortalece, me da impulso, me limpia, entonces esa agüita absorbe esa energía. En el Feng Shui ocurre lo mismo. Entonces, hay puntos de tu casa donde puede haber energías positivas según las orientaciones y el mapa de energías invisibles. Y por eso es que la fuente de agua, tengo que yo advertirlo, porque me gusta enseñar Feng Shui de verdad, es mejor hacer un estudio de Feng Shui para ver exactamente dónde cuál se es pone la ubicación correcta de tu fuente, donde realmente vaya a activar la prosperidad. Porque puede activar la prosperidad, pero mal puesta puede activar los fracasos. ¿Okay? Entonces la fuente de agua es casi un objeto aparte, diría aparte. Yo, superior, que más vale hacer un estudio previamente. Por más que yo quisiera caerle simpática a todo el mundo y subir el rating, no les voy a decir el punto, porque en mi responsabilidad no quiero crear un mal karma ni para ustedes ni para mí. Entonces muy soy bien, cuidadosa, Lucía, con eso. Muy bien, Lucía. Te agradece tu honestidad. Nos está llegando el siguiente video en este momento. Hola Pedrito y Pancha, me encanta el programa y me gustaría hacerles una consulta. ¿Cómo saber si mi casa está desequilibrada? Gracias. ¿Cómo saber? Ok. ¿Cómo saber? Muchas veces estos mapas energéticos del Feng Shui no se ven, ni se huelen, ni se sienten. Pero nosotros somos afectados en los resultados, somos afectados en cómo nos va en la vida, en cómo nos va en el éxito, en la prosperidad, en las relaciones. Es una casa donde todos andan peleando, es una casa donde abundan las enfermedades, es una casa donde hace tiempo que nos quedamos sin trabajo, no tenemos cómo salir adelante. Entonces, los efectos de las energías del Feng Shui se van a sentir en tu vida. No las ves, pero hay que revisar cómo está tu vida. ¿Qué sientes tú cuando llegas a tu casa? ¿Llegas a un refugio de paz, armonía, donde te repones? Claro. O más bien, para reponerte tienes que salir a caminar a otro lado. ¿Ok? Claro. Entonces, en vista a los resultados, si a ti te va súper bien en la vida, estoy segurísima que el mapa energético de tu casa del Feng Shui está bueno también. Súper, Lucía. Hay otra pregunta que solo audio nos está llegando por WhatsApp en este minuto. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Lucía. Tengo una disyuntiva. Tengo una amiga que dice que colocar un espejo frente a la puerta principal es bueno, y tengo otra que dice que no, que es malo para el Feng Shui. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es bueno o es malo? Bueno, ese tema ya lo tocamos la vez pasada, pero vamos a pedirle a Lucía que nos oriente de nuevo. Sí, te digo que hay ciertas preguntas que a mí se me repiten, pero todas las semanas. Bueno, el espejo frente a la puerta de entrada, de frente a la puerta de entrada, no lo recomiendo porque te va a rebotar todo para afuera, y la puerta de entrada es la boca del chi, es una energía muy importante que hay que darle la bienvenida. Así que preferiblemente que no. De costado a un ladito, sí, pero de frente tira todo para afuera. O tal vez arriba, por ejemplo. Arriba, frente a la puerta, arriba, que no tome todo el cuerpo, sino que una parte de arriba. La verdad es que, Panchita, que prefiero que no. No, ya. No, porque igual es al frente. Muy chiquitito. Ya. Y aquí yo tengo un espejo frente a la puerta de entrada. Ah, bueno, pero ¿sabes qué es lo que yo...? Es que está en la parte del metal, entonces puse cosas plateadas. Y el espejo es plateado.
Pero mira, un tip por si te sirve. Ya. Si yo tengo un espejo frente a la puerta, me gusta mucho, es muy bonito, me costó carísimo, no lo quiero sacar. Ya. ¿Y qué pasa si pones un florero con flores grandes y bonitas, sí, que más o menos parapeten ese espejo? Entonces ya no está tan directo. Ya. Perfecto, perfecto, Lucía, muchas gracias. Nos está llegando otra pregunta para ti, Lucía. Hola, Lucía, buenas tardes. Mira, me encanta el programa y sabes que tengo una duda. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las cosas de lado como para, no sé, equilibrar lo que es el Feng Shui? ¿Tú me podrías aclarar esa pregunta? Gracias. Mi amor, me repiten la pregunta, no escuché bien. ¿Que cada cuánto tiempo hay que cambiar los muebles de lugar para mantener la energía? Ok, esa es otra cosa que no he dicho porque hablé de los objetos, hablé de los cinco elementos y he hablado de abrir, ventilar, ordenar y despejar. También puedes hacer un Feng Shui de emergencia, ¿ya? Ya. De cuando ventilas el día domingo, te levantas temprano con todo el ánimo, de mover objetos y muebles en tu casa. Esto que está aquí lo voy a poner así, este que estaba aquí lo quito para allá. Entonces, obviamente que al mover los objetos y muebles y cojines y etcétera, vas a mover la energía, aunque no sepas Feng Shui, ¿ok? ¿Cada cuánto tiempo? Cada que sientas tu casa muy pesada. O sea, cargada. Puede ser una vez al mes, por ejemplo. Y cambia la energía. Todo nos ha pasado que a veces movíamos la pieza y todo, y como que uno queda, como aliviana. Aquí en el canal, la Alex, re buena para cambiar los muebles de la entrada. Sí. Uno encuentra el escritorio aquí, después lo encuentra allá, por eso siempre hay buena energía. Tenemos otra pregunta para ti, Lucía. Hola, quiero preguntar por cuál debería ser la ubicación de las plantas de interior según el Feng Shui y cuáles son las especies que deberíamos poner y cuáles son las que no deberíamos poner para favorecer la armonía de la casa. Ya, súper, súper. En general, las plantas pueden ir en las áreas sociales, living, comedor, estar, pasillos, balcones, terraza, etcétera, ¿verdad? Ya. Algunos dicen que en el dormitorio no deben haber plantas, porque por el proceso que tiene la plantita, como que en el día te otorga, te brinda oxígeno y en la noche dicen como que te quita el oxígeno. La verdad es que sinceramente que eso es tan mínimo el efecto que no va a pasar nada si colocas una planta en tu dormitorio, ¿ok? Hay un poco de mito ahí, ¿ok? Nunca se ha visto una persona que murió ahogada en su pieza porque tenía tres plantas, ¿verdad? Mi mamá está llena de plantas por todos lados. Mi mamá tiene plantas, pero olvídate, en su pieza, en los baños, en el living, en todos lados, en los pasillos. Y vive muy feliz. Ya, entonces ella es un ejemplo. Entonces, en el dormitorio puedes poner unas dos plantas, no hay problema. Ahora, de las plantas que a mí más me gustan porque ayudan además a, según estudios científicos, a purificar el aire, hay una plantita que me gusta mucho, que es muy humilde, pero para mí es mi reina, que es la mala madre. ¿Cuál es la mala madre? ¿Por qué la nombro? Porque es una plantita. Aquí yo tengo una mala madre. A ver. En el aire. Ay, me gusta. Ella no ves que tira sus. Es hijitos. Como una pal. Ay, me encanta, no la tengo. ¿Es buena? Súper, súper buena, va tirando sus hijitos y de ahí los hijitos yo los planto y voy sacando muchas más. Entonces, bueno, eso es un término que le decimos los chilenos, la mala madre, porque fíjense cómo son las costumbres de los pueblos. En Argentina le dicen lazos de amor. Qué tierno, lindo. ¿Verdad? Bueno, la cosa es que esa planta que a veces le dicen cinta es una de las mejores purificadoras de aire. Sus hojitas no son puntiagudas que apuntan a las personas, así como un puescorpín. Son puntiagudas que caen suavemente hacia abajo, por lo tanto no va a producir ningún efecto negativo. Otra planta que es súper buena para las buenas vibras y purificar el aire es la lengua de suegra. Nuevamente tiene un nombre medio raro, Sanseviera. Sí, Sanseviera. El bambú. Bambú. Es excelente. El bambú, obviamente, que es súper una planta bueno. Sagrada en China. El jade, todo lo tenemos. Las hojitas redonditas, ¿ok? Ya, entonces. Bueno, en mi página web hay un artículo dedicado a las plantas, por si lo quieren leer, ahí está todo. Estupendo. Con fotos, etc.
¿Cuál es tu página web? No, mi amor, vientoyagua.cl. www.vientoyagua.cl. Perfecto, mira, entonces para resumir, si hemos aprendido, Lucía, elementos de cura son plantas, cristales, lámparas de sal, sonidos de metal, colores. Para que la casa se mantenga con buena energía, hay que ventilarla, tiene que entrar la luz, ojalá la luz solar, tener plantas vivas, obviamente tener ordenado, los cristales que se cuelgan y que hacen un arcoíris. Los sonidos metálicos. Los sonidos metálicos y las curas que hay que potenciar y que dependen de nuestra creencia. Todo lo que en fondo la ranita, la estatuita el elefantito, las estatuitas de la Quan Yin. Bueno, todos los objetos en que uno cree. El dragoncito. Pero fíjate, Pedrito, que Quan Yin va más allá de lo simbólico, porque ahí entramos en dioses y protectores espirituales. Yo no lo nombré, pero eso a mí me parece súper importante. Para la próxima semana podemos hablar de eso. Yo tengo la Quan Yin en mi entrada. Perfecto. Sí. Súper buen tema, Lucía. Gracias, porque no enseñas tanto sobre Feng Shui, que es una tradición milenaria que viene antes de Cristo, así que yo siempre he tenido, desde chica he tenido como un feng shui en mi cabeza natural. Si me siento mal en un lugar, digo, aquí hay mala energía, sí, y cambio las cosas, y de repente como que se abría todo. Pedrito, ¿algo más que decir? Bueno, muchas gracias, Lucía, por todo tu sabiduría. Quiero hacer un regalo, una invitación antes que se me olvide, perdón, cortito, pero no puedo dejar de decirlo, para ustedes y su público, para toda la gente de Pedrito y Pancha. Este sábado voy a dictar un curso gratuito de Feng Shui a las 10 de la mañana por Zoom. Entonces, si quieren asistir, encantada los recibo. Que se inscriban. Van a mi Instagram y ahí están los links. Muchas gracias, Lucía. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Con el corazón. Son llenito, lleno de luz para todos ustedes. Nos vemos mañana. Mañana viernes estaremos con usted en vivo y en directo, por supuesto, Pedro y Pancho. Como siempre.